Saluditos, mi gente de Lucha Libre Online, que es la que ahí les habla Isa la Demon Diva. Y hoy estoy bien en shock por los eventos que ocurrieron aquí en Moca. Chiqui, la leyenda, siempre un honor hablar contigo, pero lo que vimos ahí, nunca te había visto en mi vida arrodillado. Te escupieron en la cara, eso fue una humildad que tú nunca has sufrido en tu carrera. Háblame de eso. Eso es así, o sea, lo que pasó esta noche en Moca es una cosa indescriptible. El nuevo orden, en compañía de la seguridad, Saban, pues hicieron lo que le dio la gana de mí, porque yo le dije un montón de verdades, cosas que son la pura realidad. O sea, el nuevo orden necesita un líder. Para tú tener éxito necesitas tener un líder, y Saban no ha demostrado ser un líder. ¿Cuántas veces ha tratado de luchar por el campeonato universal? Nunca lo ha obtenido. ¿O qué él pensaba? ¿Que yo iba a luchar por él por ese campeonato? No, está bien equivocado, pero me heriste fuertemente aquí, en el corazón. Tú y la seguridad me arrodillaron. Ey, yo solamente me arrodillo cuando hablo con Dios, y no con un tráfala, un alfeñique y una tusa como tú. Así que Saban, tú lo vas a pagar bien caro. Yo sé que el tráfala y sucio este del gallo de producer tiene que ver porque tú lo llamaste. Él entró, me escupió la cara y me iba a dar un batazo. Gracias a que entró Gilbert, yo me quedé sorprendido de que entrara Gilbert, porque yo sé que yo le he hecho mucho daño a Gilbert en estos últimos años. Pero tengo que decir también por este medio que Gilbert no es un compañero de camerino. A Gilbert yo lo quiero y lo adoro como si fuera un hijo, y él lo sabe. Y lo que hizo Gilbert, pues se lo voy a agradecer toda la vida, porque eso me pudo haber costado la vida, que el sucio este del gallo de producer me diera un batazo en la cabeza. Pero son cosas que pasan, vamos a seguir hacia adelante. Star Corporation es la organización más grande que tiene el mundo entero, como siempre lo he dicho. Cuando Star Corporation teníamos un Hércules Ayala, un Víctor de Bodyguard, un Rambo, Ron Star, un Jason, un Steve Tron, que todos nos velábamos unos a otros. Y es como le dije a él, cuando Gallo de Producer a mí me lastimó, ¿dónde estaban ellos? Ninguno de ellos acudió a mi auxilio. Pero nada, esto no se va a quedar así, esto trae consecuencias. Y ellos lo saben muy bien, disculpa que me pongan en esta situación, pero es que me da mucho sentimiento de todas estas cosas que están pasando. Pero yo sé que el público lo va a entender, y nada, vamos a seguir hacia adelante.